Bueno, vamos a hablar de un terrible caso. Una mujer estaba con un embarazo de 4 meses, aparentemente ya había perdido el bebé y no podían hacerle ningún procedimiento médico porque no había camas en el Hospital Regional de Caaguazú. Así estuvo 4 días con el feto sin vida en su vientre para poder recibir en algún momento las atenciones médicas requeridas. Luego de hacerse pública la situación por la que atravesaba esta mujer, con el hijo muerto en el vientre, se consiguió una cama necesaria para brindar la asistencia requerida. Momentos de angustia pasó la madre con su delicado estado de salud. El jefe médico del hospital, el doctor David Colmán, reconoció la falta de camas ante el incremento de la demanda de pacientes. Y la verdad que imposibilitada ya porque no hay cuaim para recurrir ni nada. Y tú estás el año en el hospital, la vela, ajá, vela ya recurrí supuestamente, cuidado. Sí, supuestamente con el guau y la oña antes dejamos ya hacer, pero imposiblemente no llega el recurso. Solo que necesita de cama para quedarse internada. ¿Es normal de que haya falte cama en este nosocomio? De que falta cama, no falta cama. El tema es que el flujo de pacientes es lo que sobrepasa la capacidad de un hospital distrital. El momento que esta mujer está pasando, por el momento muy traumático de portar prácticamente a un ser querido, ella muerto ya dentro de ella, ¿no le sensibiliza al personal de Blanco? Claro que sí, ¿por qué no? A todos. ¿Qué van a hacer, doctor? Y estamos esperando a que se libere la cama porque ella va a recibir medicamento en la que no va a poder irse a su casa después de ese medicamento. Se va a tener que quedar internada. Son 4 días de espera, ¿no? Y muchos están así.